todo empieza con una primera visualización de la escena. Ella viene muy tranquila hablando por teléfono. La cámara se acerca muy dramáticamente hacia el espejo. Y en el espejo sobre ella, ahí presentamos la avioneta. Pues queríamos ver su rostro en el primer término, cómo ella se va dando cuenta de todo, hasta que pues la avioneta choca en el vehículo. Hicimos un plan de trabajo en 3 días. Se montó un croma en el exterior muy grande, porque lo que había que hacer era meter el coche sobre una plataforma y tuviéramos la veracidad del movimiento junto con el movimiento del vehículo. Y entonces hicimos todos los diálogos de Jacqueline, las ventanas, Free Fly se asoma por el espejo, se tajó una grúa enorme en donde pusimos un tren de aterrizaje real de avión y entonces tiramos el tren sobre el techo para que entonces tuviéramos el intercorte. Todo pensado para que todo se hiciera la composición física, la composición electrónica. Segundo día de grabación, pues ya nos concretamos a lo que fue chocar el vehículo, utilizando pues una batería de 16 cámaras para poder tener cubierta la toma. No sabíamos el coche pues qué reacción iba a tener. Las cámaras de Rojo Gómez las instalaron marcadas sobre la carretera. ¿Dónde va a aterrizar el avión? ¿Por dónde va a tocar el vehículo? ¿A qué velocidad va a venir? Todo en un estimado. Total que el coche se salió de la carretera. Lo vimos, lo estudiamos y bueno, al otro día con el avión pues vamos a hacerlo. Tercer día de grabación, pues hicimos todos los movimientos del avión, las pasadas, los acercamientos y el aterrizaje del avión de acuerdo a una posición que le marcamos al piloto muy precisa para poder montarla y ver el avión aterrizando en primer término. Y rescatan la carretera, desaparecen el camión que iba llevando las cámaras por delante y meten el avión exacta y perfectamente aterrizando como yo me lo había imaginado mientras el coche se volteaba detrás del avión.